¿Y qué pasa, chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera con el Milan. Y vamos a continuar, estamos en septiembre. Después de acabar ese mercado de traspasos que tuvimos, bastante interesante. Y después un comienzo de temporada duro. Comienzo de temporada duro en el que llevamos 4 partidos y aún no hemos ganado ninguno. Hemos perdido las 2 Supercopas, la de Italia y la de Europa, y no hemos ganado ninguno de los 2 primeros partidos de Liga. El comienzo está siendo muy malo y puede ir a peor. Tenemos un partido fuera contra el Atalanta. Puede ir a peor. Puede ir a peor, ¿vale? La realidad es que puede ir a peor. Vamos a intentar que no. Vamos a intentar que no sea así. Tenemos aquí al equipo titular, aquí al suplente. Y tenemos después el Benfica en Champions, así que toca equipo suplente. No voy a... Es que, a ver, hemos tenido un mal comienzo y tal, pero... La Champions es la Champions y quiero llegar lejos en la Champions. Y para ello tenemos que ganar a Benfica. Y para ello tenemos que ir con los mejores que tengamos. Así que nada, equipo suplente contra Atalanta, fuera de casa. Sé que llevamos 4 partidos, sé que no hemos ganado ninguno de los 4. Sé que llevamos 2 puntos de 6 en Liga. Pero bueno, también sé que el Atalanta se acaba de quedar con 10. Marcanián, claro que sí, joder. El Atalanta es buen equipo, pero se ha quedado con 10. Se ha quedado con 10 y estamos ganando de momento con ese gol de Nian. Y espero que ganemos el partido, ¿eh? Estamos ganando, están con 10. Están con 10, vamos a ganar. Vamos a ganar, están con 10. Vamos a ganar. Y vamos a ganar con ese gol de Zivkovic. 0-2, victoria. Bien, bien, bien. Llegó la primera victoria, sinceramente pensaba que no íbamos a ganar este partido. Pero hemos ganado. Hemos ganado, así que bien, 3 puntos ya que sumamos y son 5 ya en total. 5 de 9, la verdad es que flojo. Flojo, ¿no? El comienzo ha sido flojo. Pero bueno, ya iremos remontando. Recordad, el objetivo es evidentemente ganar la Liga. La pasada temporada fuimos campeones. Fuimos campeones con un equipo que no era el mejor. No teníamos el mejor equipo de Italia, ni muchísimo menos, pero fuimos campeones. Y esta temporada, a ver, ¿podríamos marcar como objetivo el ganar la Liga? Hombre, viendo que la temporada pasada pudimos conseguirlo y que esta temporada tenemos un equipo mejor, pues... Se podría decir que sí, ¿no? Que nuestro objetivo puede ser el ganar la Liga. Veremos, veremos a medida que vaya avanzando la temporada cuál acaba siendo nuestro objetivo, pero yo creo que en principio ganar la Liga es algo que podemos conseguir, ¿no? Nuestro equipo ha mejorado, sobre todo la llegada de Asensio y bueno, con algunos jugadores que también han subido de media, ¿no? Con respecto a la pasada temporada. Yo creo que somos candidatos a ganar la Liga, pero vamos a ir con calma, vamos a ir ganando partidos. Ahora mismo estamos mal, ahora mismo no estamos arriba ni muchísimo menos. Así que vamos a ir con calma, sumando puntos, intentando acercarnos a las posiciones más altas. Y a partir de ahí iremos viendo. João Mario marca el 1-0 minuto 3 contra el Benfica, primer gol en Champions, ¿eh? Primer gol en Champions no solo en esta temporada, sino en toda la serie, porque es la primera vez que jugamos Champions, básicamente. Estamos ganando al Benfica por un gol, 2 goles ahora con ese gol de Marco Asensio que va a ser clave, ¿eh? Confío en que Asensio sea clave, ni aunque vuelve a marcar, pero bueno, Nian. Pero bueno, Nian, ¿qué te pasa? 3-0 nos habíamos puesto. Jonas ha metido el 3-1 con el que acabamos este partido. 3 puntos que sumamos en el primer partido de Champions. Bien. Bien, ¿vale? Porque además el grupo va a estar disputado. Yo creo que el grupo va a estar disputado. Así que es importante ganar los partidos en casa. En casa no podemos fallar ninguno de los 3. Y después, los partidos que tengamos fuera, pues tenemos que intentar sacar el máximo de puntos posible. Tenemos ahora el Spal y después un... Después el Cagliari. Creo que hay tiempo de que jueguen los titulares este partido y el siguiente. Vamos a intentar ir con titulares siempre que podamos, ¿vale? El equipo suplente está ahí. Antes ha ganado al Atalanta, por ejemplo. Pero no hemos tenido un buen comienzo y tenemos que intentar sumar muchos puntos ahora, ¿no? Para acercarnos a las posiciones más altas. Asensio marca otro gol, esta vez de penalti, y de momento nos da la victoria. Y vuelve a marcar Marco Asensio, de verdad, qué jugador, ¿eh? Qué jugador hemos fichado, ¿eh? Es que Asensio va a ser clave, es que yo lo he dicho. Asensio va a ser muy clave. João Mario, que marca ahora otro gol, 3-0. Y 3-0 que nos vamos a quedar. Bien, buena victoria, un doblete ahora de Asensio. Otro gol de João Mario. Y bueno, estamos teniendo un proceso de remontada. Estamos teniendo un proceso de remontada en este momento. Cabrera sube y yo que voy a mirar el calendario ahora para ver qué tenemos.
Después de ese partido contra el Cagliari, creo que era, ¿no? Sí, es el Cagliari. Vale, creo que teníamos Champions, pero también creo que teníamos tiempo de sobra. El partido es el viernes, ¿vale? Y la Champions es el martes. Vamos a ir con titulares a los dos partidos, ¿vale? Sé que voy a usar mucho los titulares, pero, a ver, son los mejores. Son los 11 mejores jugadores del equipo. Y es que, tío, no hemos tenido un buen comienzo. Y tampoco puedo arriesgar tanto. Estamos quintos, ¿vale? No me sacan muchos puntos porque acabamos de empezar. Pero no puedo seguir cediendo puntos. Vamos a ver por qué. Me dice ahí lo de Brasil. Me habéis dicho que hay Eurocopa esta temporada. Sí, efectivamente hay Eurocopa. Entonces. No, espérate, ¿hay Eurocopa? Ah, sí, sí, sí. Es que estoy viendo aquí 2019. No, claro, es 2019. Pero la temporada acaba en 2020. Sí, claro, hay Eurocopa. Y si hay Eurocopa, yo creo que lo ideal sería coger la selección italiana. Para ello tendríamos que dejar a Brasil. Para ello tendríamos que dejar a Brasil. Entonces yo creo que antes de que llegue el siguiente parón vamos a dejar Brasil. Y nada, pues dejaremos Brasil y nos iremos. Intentaremos coger una selección europea a poder ser Italia. Cagliari, vamos al partido. Ahora cuando llegue el parón, vale, dejo la selección y ya está. Me duele porque con la selección brasileña hemos estado muy bien, tío. Teníamos una muy buena selección. Hemos ganado la Copa América con ellos. Y bueno, me duele un poco dejar Brasil, pero sí que es verdad que si esta temporada lo que hay es Eurocopa, pues mejor ver la Eurocopa, ¿no? Asensio vuelve a marcar otra vez de penalti y lleva ya 4 goles en los 3 últimos partidos. Números brutales. Números brutales esos de que tiene ahora mismo Marco Asensio. ¿Y va a acabar el partido? ¡Sí, va a acabar el partido! De nuevo nos da Marco 3 puntos más. Bien. Hemos entrado ahora en una buena racha, tío. Hemos ganado 3 partidos seguidos de Liga, si no me equivoco, y el de Champions 4. Bien, bien. Hemos entrado ahora en una buena racha. Eso es bueno. Eso es muy bueno. Y ahora el Fenerbahce. Fenerbahce que ha ganado al Schalke. ¿En serio? Sí, sí, sí. El Fenerbahce ha ganado al Schalke. Esto es... ¿esto es bueno? Sí, supongo que sí, ¿no? Porque Schalke es más rival que el Fenerbahce. Aunque el Fenerbahce también está ahí. Es que es lo que digo, tenemos un grupo muy, muy interesante el grupo, ¿eh? Quiero ver un momento, a ver en partido, si puedo ver por aquí. Sí, seguramente sí voy a poder verlo. El resultado del Fenerbahce 2-0 contra Schalke, jugando el Fenerbahce en casa. Hombre, jugando el Fenerbahce en casa es lo que digo, es un equipo fuerte. Es un equipo fuerte para jugar en casa. Y jugamos de nuevo contra el Fenerbahce, juegan ellos de nuevo en casa. Y me pueden dar problemas, me puede dar problemas el Fenerbahce. Pues esperemos que no lo haga. Vamos con nuestro 11 titular, que está bien, como decía, iba a aguantar bien jugar el partido de Cagliari y ahora este. Y nada, partido importante porque el Fenerbahce vemos que está fuerte, en casa ha ganado el Schalke. Y podría ganarnos a nosotros, espero que no lo haga, pero poder puede. El objetivo, pues intentar sacar puntos. Es clave que ganemos los 3 partidos en casa y después de los otros 3 sacar puntos, porque son rivales que nos pueden ganar. ¡Marca Asensio! ¡Marca Asensio otra vez! Pero qué jugador, de verdad. Y algunos que me decíais que no fichase a Asensio, que ya lo tenía en muchas series. Pero por favor, ¿cómo no voy a ficharlo? ¿Pero cómo no voy a ficharlo? Lleva 5 goles en los últimos 4 partidos. ¿Cómo no voy a fichar a Marco Asensio? Por favor. Y vamos a ganar al Fenerbahce, claro que sí, joder. Claro que sí, tío. Y el Schalke gana, vale. Esto deja una situación en la que yo tengo 6 puntos, Fenerbahce 3, Schalke 3, y el Benfica no tienen puntos aún. Y el Benfica era uno de los más fuertes. Les ha tocado jugar fuera 2 partidos seguidos, y eso les va a joder bastante. Porque han empezado ya las 2 primeras jornadas sin puntos. Pero no hay que olvidarse del Benfica. Va a jugar 3 partidos en casa, y en esos 3 partidos va a ser prácticamente favorito. Contra Fenerbahce y el Schalke va a ser favorito seguro. Contra nosotros igual no tanto, pero va a estar ahí, va a estar ahí. Bueno, la convocatoria de la selección, voy a mandar esta, pero es lo que decía antes, que la selección, lo siento mucho, pero algún día me gustaría volver a ser manager de Brasil. Seguramente lo seamos en alguna otra serie, pero en esta lo vamos a dejar ya. Llega el Genoa, ¿vale? Llega el Genoa. ¿Es después de la Champions este partido? Joder, ya me están mandando ofertas. Si no se ha dado tiempo casi. No se ha dado tiempo casi de mandarme ofertas.
era Paraguay, así que pasando. Pasando completamente. El Genoa en casa. ¿Y después de esto hay parón? Sí, después de esto hay parón, así que los titulares pueden jugar y ya está, que jueguen los titulares. Intentamos ganar también en este partido. Nos saca 4 puntos en Nápoles, ¿eh? Hemos ganado ahora 3 partidos seguidos en Liga, pero me sigue sacando 4 puntos en Nápoles. Nápoles que ha empezado perdiendo en casa y que ha empatado ahora. Asensio otro gol. Y Asensio otro gol, pero bueno, Asensio, ¿pero qué es esto? Lleva 7 goles en los últimos 5, ¿eh? Si no llevo mal las cuentas, lleva 7 goles en los últimos 5 partidos. Ha marcado también Suso, también Joao Mario, 4-0. Y la reventada que le estamos pegando al Genoa es impresionante. Marco Asensio otra vez. Marco Asensio otra vez. Por favor. Por favor. Qué jugador, Qué jugador. Qué jugador. 4 puntos nos separan todavía del Nápoles. Pero les hemos metido ya un poco de distancia al resto, O sea, solo está uno, pero ya la Roma está a 3. Oye, estamos bien, ¿vale? Estamos bien. Hemos empezado mal, pero ahora estamos remontando clarísimamente. Llevamos 6 partidos seguidos ganados. Y algunos de ellos fuera de casa. Eso es bueno. Es muy bueno, ¿no? Tenemos ahora el parón, así que vamos a darle. Y vamos a esperar a que nos paren. Porque nos van a parar. Sí, nos vas a parar. Nos vais a parar Simic. Se oferta por Simic. Vamos a pedir esos 12 millones que nos aceptó Udinese en su momento. Y si nos quieren pagar, bien. Y si no, pues intentamos sacar algo, una cifra lo más cercana posible a esos 12 millones. ¿12? ¿Aceptáis? Sí, aceptan 12, pues ya está. Aceptan 12, pues. Pues ya está, Simic, a ver si ahora acepta el contrato y se va. Sería lo suyo. Sigamos avanzando. Sigamos avanzando. Y sigamos remontando. Asensio deja que se note su presencia. Bueno, y tanto. Y tanto que deja que se note su presencia. ¿Qué tramo de temporada está haciendo ahora mismo Marco Asensio, Lesionado. No me empieces. No me empieces a lesionar jugadores, por favor. ¿Quién es? No, por favor. Vale. Uf. Me he asustado. Pensaba que iba a ser Asensio, Pensaba que iba a ser Asensio, que se la está sacando muchísimo, pero no, es Musacchio. Y son 3 días. No es nada importante. Por suerte, no es nada importante. Gracias, mister. Me dice Dendonker que se ha hecho con la titularidad. Dendonker era suplente. Hemos vendido a Parejo, hemos vendido a Bonaventura. Y ahora Dendonker es titular. Sí. Y seguirá siéndolo. A menos que traigamos a alguien mejor. Pero de momento eso no. No tenemos previsto traer a nadie mejor. Tenemos 47 millones. Si nos da unos 10 así por Simic, nos plantamos en 50 y pico. Igual se puede fichar algo. Ya eso lo veríamos en el mercado. Musacchio se ha lesionado 3 días. Creo que no va a llegar, Creo que no va a llegar al partido contra el Chievo, pero de todas formas después tenemos contra Schalke. España. Hostias, España está muy bien, pero... España está muy bien, la vamos a dejar ahí, pero no voy a aceptarla, evidentemente. Estoy esperando a Italia. Vamos a ver por qué tenemos aquí al Chievo fuera de casa y después hay Champions, así que rotaciones, equipo suplente y la Champions para los titulares que jueguen después. Asensio ha venido pisando muy fuerte, Se nota que es el jugador con más joder, que no puedo hablar, tío. Es el jugador con más joder, la garganta como la tengo, tío. Es increíble. Es el jugador con más media del equipo. Madre mía, por fin he podido terminar la frase. Es que, la garganta, tío, increíble. Madre mía, Bueno, que sí, que Asensio se nota que es el mejor. Que se nota que es el mejor, lo está demostrando clarísimamente. Vamos por la séptima victoria consecutiva. Con los suplentes fuera de casa contra el Chievo. Somos mejores que el Chievo, pero el Chievo juega en casa. No tenemos a Asensio, pero tenemos a Nian. Que Nian también se la está sacando con los suplentes, tío. ¿Qué pasa con la posición de extremo izquierdo? No sé qué pasa con la posición de extremo izquierdo, pero es que es brutal. Asensio, Nian ahora. Calhanoglu lesionado. Y ganamos el partido y otros 3 puntos más y 7 victorias consecutivas, claro que sí. Joder, claro que sí, tío. 7 victorias consecutivas, como os he dicho. Número 7. No, me dejo de tonterías. Tenemos ahora contra el Schalke. Pues no sé si va a ser en casa o va a ser fuera. No sé si va a ser en casa o va a ser fuera. Si es en casa, yo creo que vamos a ganar. Y podríamos acabar la primera vuelta con pleno de victorias. Cosa que,
hombre, ayuda muchísimo, ¿no? Y si es fuera, pues si es fuera y ganamos ya, apaga y vámonos. Pero ganar fuera va a ser más complicado, es en casa. Es en casa y si ganamos podemos cerrar la primera vuelta con pleno de victorias, con 9 puntos. Y si el Benfica gana el Fenerbahce, porque el Benfica juega en casa contra el Fenerbahce, podría haber triple empate a 3 puntos entre Fenerbahce, Schalke y Benfica, y yo con 9 puntos como líder. Cuidado lo que se puede venir, cuidado lo que se puede venir, porque eso sería meterle 6 puntos de ventaja a los 3 equipos. 6 puntos de ventaja a los 3 equipos. Eso es que si gano el cuarto partido, la cuarta jornada, prácticamente, estoy en octavos. Vamos allá contra Schalke, Marco Asensio. No sé, es que no sé qué decir ya, es que... No sé, ¿qué digo? Pues no sé, pues Marco Asensio, sin más. ¡Nicoudo empata! ¿Cómo es esto? No me jodas. No me jodas que mis previsiones eran muy buenas, tío. No, tío. ¿En serio? ¿En serio me va a empatar a Schalke? ¿En serio me va a empatar a Schalke en casa, tío? No. Malo esto, malo. Malo. Malo porque pierdo 2 puntos. Pierdo 2 puntos importantes. Porque es un partido en casa. Y nos queda para la segunda vuelta jugar fuera contra el Benfica y fuera contra el Schalke. Es que hemos pasado de tenerlo casi hecho a tener que lucharlo al máximo ahora, en la segunda vuelta. Cómo se ha complicado esto, Cómo se ha complicado esto. A ver, yo creo que tenemos 3 puntos asegurados, que son los del partido contra el Fenerbahce en casa. Y ya con eso sumaríamos como mínimo 10 puntos. Teniendo en cuenta que el Benfica tiene 3 y el Schalke 4, creo que podríamos llegar a clasificarnos. El Fenerbahce también tiene 3, pero Fenerbahce no va a pasar ni de coña. Bueno, complicado. Se ha complicado un poco. Se ha complicado un poco. Si hubiese ganado, habría sido todo más sencillo. Pero no, me han tenido que empatar y se ha complicado todo un poco. Tenemos partido contra la Juve en casa. Partido en el que podemos destrozar a la Juventus, que no sé dónde está. Octava. 4 empates y 1 derrota en 7 partidos. Pues oye, pues pueden ser 2 derrotas. No, podrían ser 2 derrotas si ganamos. Vamos a por ese partido, vamos a por la Juve. Y vamos a ver qué tal nos va la Juve, que también ha jugado Champions. Nosotros contra el Schalke, la Juve contra el Arsenal. Ellos han ganado, nosotros hemos empatado. Y vamos a ver qué tal Higuaín, Dybala, Rashford arriba. Entra interesante, sin duda. No hay goles de momento, no hay goles. Asensio, de verdad, qué jugador, tío. Pero ¿cuántos partidos seguidos lleva marcando? ¿7 partidos seguidos o algo así? ¿10 goles en los últimos 7 partidos lleva? Creo que sí, ha marcado Velotti también, pero me da igual, ha marcado Asensio. Es que es Asensio. Rashford el 2-1, pero vamos a ganar a la Juve. Iba a decir, y nos colocamos líderes. No nos colocamos líderes porque la Juve está octava y el Nápoles no sé si habrá perdido. Bueno, pues mira, sí nos colocamos líderes porque el Nápoles no ha jugado. A ver, esto ha sido casualidad. Y seguramente el Nápoles va a jugar y se va a colocar de nuevo como líder, pero bueno, estamos ganando los partidos en Liga, eso es bueno. Y de hecho, de los últimos 9 partidos, quitando el empate contra el Schalke, todos los demás han sido victorias. Bien, estamos atravesando una buena racha, ¿vale? Hemos tenido un comienzo duro, perdiendo las Supercopas, esos 2 empates seguidos en Liga, pero ahora estamos en una muy buena racha, sin duda. Vamos a ver el calendario. Tenemos aquí el Palermo, después el Sassuolo en casa y después el Fenerbahce en la Champions. Vale, con este partido podríamos llegar a sumar 10 puntos. Cosa importante en la Champions. Este partido contra el Sassuolo será para los suplentes. Por lo tanto, este contra el Palermo, si los titulares están bien, jugarán. Sí, están bien. Vamos contra el Palermo que es recién ascendido, por lo que es, sí, imagino que es recién ascendido. Y está decimoquinto, está fuera de los puestos de descenso. Llevamos poco, pero bueno, es algo a tener en cuenta. Estamos líderes, el Nápoles ha jugado y creo que no ha ganado. No ha tenido que ganar, porque si no estaría por encima. Vale, pues vamos contra el Palermo, tío, vamos a intentar sumar una nueva victoria en esta liga.
una nueva victoria que sería importante. ¿Seguirá Asensio con su racha? No lo sabemos. ¿Ha marcado Asensio en todos los partidos que ha jugado en este episodio? Me arriesgo a decir que sí. Bueno, en este aún no, evidentemente, pero no ha acabado. Minuto 70, no hay goles. No hay goles, minuto 80, no hay goles. ¿Dónde están los goles? ¿Dónde están los goles? ¿Se ha notado? ¿Se ha notado que Asensio no ha marcado? ¿No ha marcado Asensio? No ha marcado nadie. Pues muy bien, tampoco han sacado a Nian, que ha estado marcando goles con el equipo suplente. Pues nada, tío, pues no ha habido goles y esto va a acabar con el Napoli el líder, porque hemos empatado contra el Palermo, que es un recién ascendido. Pero que jugaba en casa. Jugaba en casa, ¿no? Eso siempre pasa. En fin, lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio. Ha sido un episodio bastante bueno, ¿vale? Hemos tenido dos empates, el resto han sido todo victorias. Con un Marco Asensio espectacular, de verdad. Es que ha sido espectacular lo de Asensio. Y de hecho quiero mirar los goles que lleva, porque ha sido brutal. Es que ha sido brutal. No sé si llevará más goles que partidos, ¿eh? No, tampoco tanto. Bueno, lleva 3 partidos en Champions y 3 goles. 7 partidos de Liga, 7 goles. Y claro, en las Supercopas no apareció. Pero en el resto de... En Champions y Liga, ahora mismo lleva una media de gol por partido. Increíble. En fin, lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio. Sabéis que si es así, podéis dejar un like y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.